Hola chicos de nivel 2, ¿cómo están? Ahora, para esta semana número 7, nos corresponde el primer repaso correspondiente al segundo bimestre, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos un banco de preguntas que lo vas a tener seguro ahí ya en la plataforma. Primera pregunta me dice, respecto al azufre cuyo número atómico es 16, ¿no? Indique la proporción incorrecta, me dice, ¿no? Es una pregunta que viene en el examen de San Marcos 2015. Muy bien. Vamos a ver, azufre 16, decimos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Muy bien. Me dice, presenta 4 electrones desapareados. Vamos a ver. S tiene un electrón, perdón, un orbital con 2 electrones. S un orbital con 2 electrones. P tiene 3 orbitales. Y sabemos que están los 6 electrones, ¿cierto? Entonces están orbitales llenos, ¿ok? S tiene nuevamente un orbital con sus 2 electrones, también está lleno. Y ahora P tiene 3 orbitales, pero con 4 electrones. 1, 2, 3, 4. Entonces, si te das cuenta, existen 2 orbitales semillenos. Muy bien, entonces ahí me dice 3, falso. Presenta 6 electrones del tipo S. Vamos a ver, 1S2, 2S2, 3S2. ¿Existen 6 electrones tipo S? Correcto, verdadero. Bueno, analicemos las 3 últimas, ¿sí? Dice, presenta 4 electrones en el subnivel 3P, me dice. Presenta 4 electrones en el subnivel 3P, correcto. En 3P, presenta 4 electrones, correcto entonces. Vamos por la siguiente, dice, presenta 10 electrones del tipo P. A ver, vamos a ver, igual que en el caso anterior, ¿sí? Vamos a poner aquí 2P6, 3P4. ¿Cuántos electrones hay? Hay 10 electrones, por lo tanto, esto es correcto. Muy bien. Finalmente me dice, ¿tiene 0 orbitales vacíos? Por supuesto, correcto. Entonces, ahí me dice, marque lo incorrecto, y lo incorrecto vendría a ser la primera proposición. Muy bien, pregunta número 3. En la pregunta número 3 me dice, ¿cuál es el máximo número de electrones de un átomo que presenta 2 subniveles principales llenos? El máximo me dice, muy bien, hagamos la configuración entonces. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Fíjate, aquí tengo 2 subniveles P llenos, pero a mí me dice el máximo. Ah, ya, perfecto. 4S2, 3D10, 4P. Ahí me quedo. Mire, si yo le pongo 6, tendría 3 subniveles P llenos. Para que no sea lleno, pero que sea el máximo, esto tendría que ser 5. Muy bien. Por lo tanto, Z será igual a 10, 20, 30, 35. Perfecto. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Me dice, determine el número de electrones para un átomo que presenta 5 electrones en la capa N. A ver, capa K. A ver, vamos a trabajar así. Tenemos un electrón. Capa K, capa L, capa M y capa N. En la capa N me dice que existen 5 electrones. Muy bien. A ver, hagamos la configuración electrónica. Decimos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ya estoy llegando al nivel 4, 3D10, 4P. ¡Ah, ya mira! Ya estoy en el nivel N o en la capa N. Aquí tengo 2 electrones. Para que sean 5, esto tiene que valer 3. Muy bien. Y me dice, determina el número de electrones, o sea, Z. Sumamos 10, 20, 30, 33. ¡Qué fácil! Muy bien, pregunta 7 me dice lo siguiente. En la pregunta número 7 me dice, el átomo de un elemento presenta 4 niveles de energía y 9 electrones en la capa M. Ah, ya, mira. Me dice que presenta
cuatro niveles de energía, pero presenta 9 electrones en la capa M. K-L-M. Ok. Vamos a ver cómo sería la configuración en este caso. Tiene 4, tengo que ir hasta 4S2. 1S2, 2S2, 2P6. Voy a hacer de otro color para darnos cuenta. 3S2, 3P6. Estoy en el nivel 3. Muy bien, ¿qué sigue? 4S2, muy bien. 4S2, ya estoy en la capa N, pero me dice que presenta 9 electrones en la capa M, o sea, en el nivel 3. Ahí a 3D, para que sea 9, sería 1. Perfecto. Ahora me dice, a ver, me dice, pregunta 7, me dice, ¿cuáles son los números cuánticos del último electrón en distribuirse de su catión monovalente? Ok. Si nosotros trabajamos con catión monovalente, esto sería, por ejemplo, elemento E, 2, 10, 20, 21. El catión monovalente sería E21 más 1, ¿cierto? Muy bien. Y hagamos la configuración electrónica. Sabemos que hasta 3P6 sería argón 18. Muy bien. Ahora sería 4S2. Pero como va a perder un electrón, se convierte en 1. Y la otra sería 3D1. Muy bien. El último electrón en distribuirse viene a ser 3D1. Entonces, N vale 3, L vale 2, M vale menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. A ver, ¿cuántos electrones tenemos? Tenemos un electrón aquí. ¿Dónde acabó? En menos 1. Perdón. En menos 2. Muy bien. Terminó en menos 2. Ahora, ese último electrón, ¿hacia dónde está mirando? Hacia arriba, entonces será más 1/2. Ahí está. Qué sencillo, ¿cierto? Ahí está esa preguntita. Muy bien, chicos, continuamos con la pregunta número 9. En la pregunta número 9 me dice, un elemento tiene, posee 14 electrones en la capa M. Ok, otra vez. Capa K, capa L, capa M. Acá me dice que tiene 14 electrones. Muy bien. Hagamos la configuración entonces. Sería 1S2, 2S2, 2P6. Vamos a ponerle otro color. 3S2, 3P6. Fíjate que hay 8 recién, ¿cierto? Entonces, necesariamente tengo que subir al cuarto nivel, 4S2, y ahora poner 3D, para 14 saldría 6. Muy bien, esa sería la configuración electrónica correcta. Ahora, vamos a ver qué me dicen las proposiciones. 1, ¿tiene 6 electrones de valencia? Falso. Ok, falso. ¿Por qué? Vamos a completarle aquí un nivel más, que viene a ser la capa N, el nivel 4, y en el nivel 4 tiene 2 electrones. Estos son los electrones de valencia. Son 2, falso. Presenta 4 orbitales semillenos. A ver, vamos a ver, 4 orbitales semillenos. Veamos. A ver, ese tiene un orbital con 2 electrones. Ese tiene un orbital con 2 electrones. P tiene 3 orbitales con 6 electrones. Muy bien. Otra vez, S tiene un orbital con 2 electrones. P tiene 3 orbitales con 6 electrones. Muy bien. S tiene un orbital con 2 electrones. Mientras que D tiene 5 orbitales con 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjate. Tiene 4 orbitales semi-lleno. Muy bien, entonces esa es correcta. Para su catión divalente, la configuración electrónica. Ah, ya, perfecto. Su catión divalente. Si sucede su catión divalente, obviamente va a perder estos 2 electrones, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que el elemento está aquí. A ver, aquí ya. El elemento, si le quito sus 2 electrones, para su catión divalente, elemento más 2... sería la configuración electrónica correcta. Siguiente.
Hasta 3P6, argón 18. Argón 18. Muy bien, borramos esto, no hay problema. Argón 18. ¿Qué más? Si pierde todo esto, 4C0, 3D6. Y esa proposición también sería correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta son 2 y 3. Pregunta 11. En la pregunta número 11 me dice lo siguiente. ¿Qué juego de número cuántico no es posible? Me dice. No es posible. Vamos a ver. Esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjate, lo vamos a dividir en 4 bloques. N, L, M, S. Ahora, N puede valer cualquier valor mayor o igual que 1. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Profe, 123 no. Sí, teóricamente puede aceptar. Ahora, L tiene que ser menor que N. 2 es menor que 3, sí. 0 es menor que 1, sí. 122 es menor que 123, sí. 1 es menor que 2, sí. 2 es menor que 4, sí. ¿Ok? Hasta ahí está muy bien, entonces. Muy bien. A ver, ahora, el valor de M se tiene que encontrar dentro de más menos L. Si L vale 2, M puede ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. A ver, este valor de aquí, este valor, ¿se encuentra en esto? Sí, aquí está. Por lo tanto, es correcto. Ahora, obviamente, 0 está dentro de cualquier número. Sí, es correcto. Menos 122, obviamente va a estar desde menos 122 hasta más 122. Correcto. Mira, menos 2 está dentro de menos 1. A ver, vamos a ver acá. Eso sería ¿cómo? Sería menos 1, 0, más 1. Fíjate, ¿menos 2 está aquí? No. Por lo tanto, esta es incorrecta. Perfecto. Ahora, ya encontramos a la incorrecta, ¿ok? Ok, acá hay que hacer una pequeña corrección, menos 1 medio. Ok. Perfecto. Entonces, la respuesta vendría a ser la alternativa D. Vamos con la pregunta número 13. En la pregunta número 13 me dice lo siguiente. En la pregunta número 13 me dice lo siguiente. Me dice, determina el número máximo de electrones en el subnivel G. Ahí ya, mira. ¿Te acuerdas de los subniveles? S, P, D, F y seguía aquí G. Muy bien. Ahora, en función a números era 0, 1, 2, 3. Obviamente este va a ser 4. Ahora, recuerda el número de electrones máximos por subnivel. ¿A qué era igual? A 2 veces 2L más 1. Ah, ya. Entonces yo digo 2, paréntesis, 2 por L vale 4 más 1. 2 por 4, 8 más 1, 9 por 2. 18 electrones en el subnivel G, si es que los tuviese. Muy bien, ya estamos terminando. Pregunta número 15, la última. ¿Ya? Pregunta número 15 me dice lo siguiente. Me dice, si un átomo con 30 neutrones, ya, N vale 30. Si un átomo con 30 neutrones, ya, me dice, tiene la representación cuántica 3, 2, oh, ok. Miren, los números cuánticos del último electrón son 3, 2, más 2, más 1 medio. ¿Ok? Muy bien, determina el número de masa, o sea, hazme. Muy bien. Las dos primeras es número y letra. D tiene 5 orbitales, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y me dice que las dos últimas es dónde termina y si es para arriba o para abajo. Termina en más 2, para arriba, aquí termina. Complétame. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya. Quiere decir que la configuración electrónica va a terminar en 3D5. Ahora sí, trabajemos. Decimos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Ok, con esto yo saco el valor de Z. Z sale 25. Asno. Para hallar el número de masa, 25 más 30, la respuesta será 55. Muy bien, chicos, recuerda que tu tarea son las preguntas pares de esta práctica. Te espero por la tarde, no faltes.